Venezuela went to Paris for a year and took plenty of photos. Now, while she has an interest in photography, she prefers being in the pictures. Looking hot in the shot, it's Venezuela. Because she was tall, she sometimes played a man on stage in her theater class. Introducing Venezuela. Zambia. Against us? ¿Cómo afrontas este reto de participar por una triple corona consecutiva para Venezuela? La verdad es que me da como un hueco en el estómago cada vez que me dicen, bueno, por la tripleta. La gente de verdad no se imagina la presión que siente uno cuando le dicen eso. Sí, ya me imagino que para Estefanía debe haber sido bastante fuerte el enfrentar que sean dos coronas seguidas. Es fuerte. Quiero que sepan que voy a hacer todo lo posible, que voy a dar lo mejor de mí, como siempre procuro hacer. Pero bueno, creo que es difícil la meta. Pero no solamente quiero hacer un gran trabajo en el universo, sino todo el año que tenemos de preparación y de representar al país completo. Quiero hacerlo, que de verdad la gente se sienta orgullosa, sienta que está la presencia de nosotras aquí y que estamos haciendo algo por el país. Bueno, me alegro que hayan visto la entrevista, espero que tomen en cuenta todo lo que dije de que es difícil el reto, porque de verdad voy a hacer todo lo posible. Estén pendientes de qué lo que va a pasar este año. Bienvenida. Gracias. Bueno, para todas las chicas, el concurso de Miss Universo es una presión tremenda porque todas quieren que su país se lleve la corona, pero para ti es la mega presión porque después de dos Miss Universos consecutivas, algo histórico, ahora Venezuela tiene tremenda candidata para llevarse la tercera. Cuéntame, ¿qué te dice la gente? Bueno, creo que la gente no se ha dado cuenta que cada vez que me dicen, yo sé que tú puedes, o los venezolanos, de verdad que el apoyo ha sido increíble, increíble. Yo no pensaba que el Miss Venezuela, que la cultura del Miss Venezuela era tan grande hasta que, bueno, estoy aquí. Y, claro que sí. Y no, yo creo que no se dan cuenta la presión que meten cuando dicen, yo sé que tú puedes, tráete la tercera, vamos por la tercera. ¡Ay, el hueco en el estómago! Pero no, de verdad ha sido una experiencia increíble y creo que va a seguir siendo maravillosa. Sí, pero aparte de esa tensión debe ser bien difícil porque uno de por sí está con esa duda de que seré yo la que gana, yo quiero ganar, yo me siento preparada, pero al mismo tiempo, cuando llega una segunda, tú dices, ya es difícil, pero la tercera, más difícil todavía, bueno, así que imagínate. Tengo ahora un dicho que dice que si ya Estefanía nos demostró que se podía dos veces consecutivas, digo, ¿por qué no una tercera? ¿No? Te felicito, esa es la filosofía, dice que la tercera va a la vencida. La tercera es la vencida, la claro que sí, vencida. Tengo que pensar así, porque si no pienso en optimista, no llego, no recorro la mitad del camino. República Dominicana, o sea que Miss Universo es la señorita Venezuela nueva. Creo que
primera vez que esto ha sucedido. Disfruta este momento tomando su primer desfile como Miss Universo 2009. Compartir contigo durante todos estos días y muy especialmente nuestro país, Boris. Y ojalá esa imagen que tienen ustedes en estas pantallas en este momento, de abrazo, sea lo que le ponga la corona de Miss Universo a la nueva Miss Venezuela, Marelisa Gibson, que acaba de ser coronada por nuestra Miss Universo, Estefanía Fernández. Nerviosa. Nerviosa porque ya se acerca el día y cómo vas a intentar ganar la tercera corona consecutiva. Tienes una labor bastante ardua. Sí, la verdad, bueno, con mucho trabajo, estamos con una preparación muy completa y creo que tengo un compromiso bastante grande con todos los venezolanos para tratar de ganar o por lo menos hacer lo mejor posible en el Miss Universo 2010.